día el Señor caminó, mirando los cielos, faltaba llenarlos de amor, todo está pleno. Dios se imaginaba una flor que fuera tan grande, salida del cielo el amor, sus manos de padre, que ni el más bello atardecer vio el sol y la luna pudieran llegar a creer, tocarle su cuna, sus ojos brillantes de amor, luz de mil estrellas. No quiere callarlo mi Dios, la niña más bella. Cuando sus manitas tocó, lloró de alegría y el cielo la quiso alabar, la llamó María. Muy buenos días para todos. Hoy tenemos en la liturgia la celebración de la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, y nos unimos a la obra vocacional también hoy para orar por toda la iglesia, por los sacerdotes, por el seminario, por las vocaciones. Y estas son las intenciones: por Luis Fernando Reina Lozano, Rosalba Giraldo, Jorge Julio Flores, difuntos de la familia Aguirre Núñez, Eulalia Cruz González, Jesús Montes, Silvio Josué López, Claudia Marcela Acevedo Gil, Sergio Buitrago, David Aicardo Gil, Gilberto Gómez Gómez, Orlando Mena Llanos, Alicia Guevara, Ruth Guevara, Selmira Ramírez en su primer aniversario. Mandan a celebrar por los difuntos Teresa Gil. En acción de gracias al Señor de los Milagros de Francis Buitrago, al Espíritu Santo de Sebastián Villegas y familia, a la Virgen María de Estela y familia, a la Virgen María y a la Santísima Trinidad de la familia Correa Rubiano. También en acción de gracias por quienes están de cumpleaños: Ruth Torrado, Rita Margot Rubiano, Daniel Díaz del Castillo. Oramos por la vida y salud de Arladí Cedeño, Paola González Buitrago, Melisa Jiménez, familia Medina Henao, Samuel Díaz del Castillo, por todos los enfermos. También oramos por las intenciones de Esteban García. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que no viniste a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho. Perdón, ten piedad, Señor, ten
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Comunica, Señor, a tus siervos el don de tu gracia, y a quienes recibimos las primicias de la salvación, por la maternidad de la Virgen Santísima, concédenos que la fiesta de su natividad nos traiga aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todos les sirven para el bien, a los que ha llamado conforme a su designio, a los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. Desbordo de gozo con el Señor. Porque yo confío en tu misericordia. Alegra mi corazón con tu auxilio. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Faraés y a Sará, Faraés a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Minaidab, a Minaidab a Nazón, Nazón a Salomón. Salomón engendró de Rahab
a Boz. Boz engendró de Ru a Obed. Obed a Jesé. Jesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón a Roboán. Roboán a Abías. Abías a Asafat. Asafat a Josafat. Josafat a Jorram. Jorram a Osías. Osías a Joatán. Joatán a Acaz. Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amós. Amós a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Zorobabel. Zorobabel a Abiud. Abiud a Eliaquín. Eliaquín a Azor. Azor a Sadoc. Sadoc a Aquín. Aquín a Eliud. Eliud a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. A ver, de entrada una pregunta sencilla. ¿Cuándo celebramos nosotros la concepción de María? Que María fue concebida sin pecado original. ¿Cuándo celebramos nosotros? Eso, yo. El 8. Ese día celebramos que María fue concebida. O sea, el inicio de la vida de María en el vientre de su madre, Ana. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ya han pasado como 9 meses. Hoy celebramos el nacimiento. Entonces, el 8 de diciembre celebramos que ya fue concebida. O sea, el embarazo de Ana, de Santa Ana. Y hoy la iglesia
celebra el nacimiento de la Santísima Virgen María. Y escuchamos ahora en el Evangelio precisamente que todos tenemos un inicio, todos tenemos un origen, todos tenemos un nacimiento. La genealogía de nuestro Señor. Él tuvo un inicio humano, pero todos sabemos que Jesús, que es el Verbo de Dios, pues no tiene inicio, no tiene origen, la segunda persona de la Trinidad. Pero Jesús en la historia y ya en la encarnación, pues tiene un inicio. Y por eso todo ese poco de nombres, para mostrarnos a nosotros el inicio en la historia, el inicio humano de Jesús. Y ahí, claro, aparece en el inicio, pues también San José, el Padre Putativo, y aparece la Santísima Virgen María. ¿Qué significa para nosotros celebrar la natividad de la Virgen? De hecho, que en la liturgia se celebran pocos nacimientos, pocas natividades como fiesta. ¿Cuáles son las natividades que celebramos nosotros en la liturgia? Celebramos, por ejemplo, la de San Juan Bautista. ¿Cuál otra? La más importante de todas. ¿Cuál? La de nuestro Señor. Porque a la mayoría de los santos, pues no se le celebra el nacimiento, la natividad en la tierra, sino que se le celebra, es el día de su nacimiento espiritual, de su entrada al cielo, diríamos. Y entonces, ¿qué significa para nosotros celebrar la natividad de la Virgen? Es mirar, entre otras cosas, que su nacimiento se constituye para nosotros el inicio también de esa obra de la encarnación del Hijo de Dios. Porque ella, con su nacimiento, se va a convertir en el santuario, se va a convertir en el tabernáculo, se va a convertir en el lugar donde el Verbo va a colocar su morada, donde el Hijo de Dios se va a convertir en hombre. Y por eso el nacimiento de María lo celebramos en la liturgia, porque marca también el inicio de esa etapa de la encarnación posterior del Hijo de Dios. Y porque marca la misión, el inicio de la vida de aquella que con su sí hizo posible la obra salvífica de Dios. Marca el inicio de la vida de aquella que con su obediencia al plan de Dios hizo posible al Dios con nosotros, al Emmanuel, como escuchamos en el Evangelio. Pero celebrar la natividad de la Virgen nos hace pensar también en nuestra propia natividad, en nuestro propio nacimiento. ¿Para qué nacemos nosotros? ¿Para qué nació la Virgen? Podríamos preguntarnos inicialmente. ¿Para qué nació la Virgen María? Nació para una gran tarea. Nació para una gran misión. Nació para llevar en su vida, en su vientre, al que
es nuestra salvación, al que es nuestro Redentor, al que es nuestro Mesías, al que adoramos y glorificamos. Ella nació para contribuir, óigase bien, para contribuir en la obra de la salvación. No es ella la que vino a salvar, es Jesús. Pero ella, con su nacimiento y con su vida misma, vino a contribuir a eso. ¿Para qué nació la Virgen? ¿Para qué nacemos nosotros? Lo mismo, nosotros nacemos para cumplir una misión, para cumplir una tarea. Y ojalá sea también como la de la Virgen María, para llevar en nuestro ser al Dios con nosotros. Nacemos para ayudar en la obra de la salvación, en la salvación propia y en la obra de la salvación de otros. Nacemos para vivir en el servicio, nacemos para vivir en el amor, nacemos para vivir llevando y portando la presencia de Dios a los demás. A veces la gente se pregunta, cuando entran en esas etapas de depresión, de angustia, de crisis, ¿para qué nací? ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Y entonces se nos olvida tal vez todo esto. Y por eso, al celebrar hoy la Natividad de la Virgen, qué importante que cada uno de nosotros renueve su vocación a la vida. Que cada uno de nosotros renueve su deseo de vida, de la vida. Y en la vida, que renueve también sus propósitos, sus anhelos, sus sueños. Que renueve su tarea y su misión, que sin duda no será nunca la de destruir, la de hacer daño, pero sí será siempre la de aportar a la obra salvífica. Será siempre la de ayudar a la salvación. La Natividad de María hizo posible luego esa presencia, como ya lo he mencionado, del Dios con nosotros. Por eso nuestra vida debe ser también un aporte a esa presencia de Dios en el seno de la familia, un aporte a la presencia de Dios en el trabajo y en la sociedad toda. Nacimos para algo, y no para algo pequeño, nacimos para algo grande. Qué bueno, como decíamos en la respuesta del Salmo, desbordar de gozo en el Señor. Y la vida tiene que ser para nosotros motivo de gozo. La vida tiene que ser motivo para nosotros de alegría. No solo la vida misma, que vale la pena recordarlo. También hoy se inicia en la concepción. Por eso les pregunté al inicio, ¿cuándo inició? En el caso de María, el 8 de diciembre, pues en la liturgia. Y nosotros creemos que la vida inicia allí, porque no nace, pues lo que no inicia. Y todo tiene un inicio, decíamos ahora. Y la vida nuestra, nosotros nacimos porque tuvimos un inicio. Y ese inicio no fue 6 meses después, como consideran los legisladores o los magistrados aquí en Colombia. La vida no inicia 6 meses después,
La vida se inicia en el momento de la concepción. Y ese, y hoy que celebramos la natividad de la Virgen, tenemos que volver a recordar que no nace lo que no inicia. Por eso hay que dejar que lo que se inicia se desarrolle bien y que nazca. Hoy estamos en una sociedad donde no se defiende el nacimiento, donde no se quiere que se nazca, y eso es gravísimo. Un mundo donde el ser humano, no quiere que otros nazcan, donde otros impiden que Dios nazca, eso es gravísimo. Donde mujeres dicen no quiero que nazca, donde las leyes dicen no queremos que nazca, y se impide el nacimiento de la vida. Es más, se defiende como derecho el no nacer. Miren cómo hemos volteado todo y cómo estamos tan torcidos en la sociedad, que se defiende como un derecho el no nacer, cuando lo que es un derecho es el nacer. Por eso hoy que celebramos la natividad de la Virgen, menos mal que en esa época no existía el falso derecho a no nacer, o sea, el derecho a abortar. Menos mal que nuestros padres, el de nosotros, no aplicaron el falso derecho a no nacer, a abortar, porque si no, no hubiéramos nacido nosotros. Oigan, menos mal que los que defienden ese falso derecho a no nacer, los abortistas, esos movimientos feministas, esos políticos, si los papás de ellos y las mamás de ellos hubieran defendido ese falso derecho a no nacer, esos personajes no hubieran nacido. Hoy, con la natividad de la Virgen, tenemos que volver a recordar que no es un derecho el no nacer, o sea, el abortar. Que lo que sí es un derecho es el nacer. Celebremos la vida, celebremos la vida. No hay que voltear, hay que volver a poner las cosas en su lugar. Y que la Santísima Virgen María, que nació para aportar en nuestra salvación, nos inspire también a nosotros entonces a defender el derecho a nacer. Y nos inspire a nosotros, ya nacidos, nos inspire a nosotros a vivir la vida, a vivir la vida como un aporte a nuestra salvación y a la salvación de otros. Que así sea. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos. Thank you.
hoy quedan sobre este altar. Nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar con alegría el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, te presentamos, Señor, nuestros dones y te pedimos suplicantes que nos socorra la humanidad de tu Hijo, quien se dignó tomar la carne de María Virgen, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde esclava, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, Luis Fernando Reina, Rosalba Giraldo, Jorge Julio Flores, difuntos de la familia Aguirre Núñez, Eulalia Cruz González, Jesús Montes, el padre Silvio Josué López, Claudia Marcela Acevedo, Sergio Vitrago, David Aicardo Gil, Gilberto Gómez Gómez, Orlando Mena Llanos, Alicia Guevara, Ruth Guevara, Selmira Ramírez, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Especialmente oramos por las intenciones de acción de gracias de Nancy Buitrago, Sebastián Villegas, familia Estela y familia de la familia Correa Rubiano. Te damos gracias por quienes están de cumpleaños, Juan José Moreno, Ruth Torrado, Rita Margot Rubiano, Daniel Díaz del Castillo. Te encomendamos la vida, la salud de Arladí Cedeño, Paola González, Melissa Jiménez, familia Medina Henao, Samuel Díaz del Castillo, de todos los enfermos, y oramos también por las intenciones de Esteban García, y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les den, con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Como hijos de Dios, dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión de la Eucaristía. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Exulte tu iglesia, Señor, alimentada por estos sagrados misterios, al regocijarse por la natividad de la Virgen María, quien llegó a ser esperanza y aurora de salvación para todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen. Nuestros seres queridos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.
Vamos a recibir el Santísimo Sacramento y a pedir su bendición. Vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, en este día nos rendimos ante tu presencia y alabamos y te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre y te glorificamos y te adoramos aquí presente, expuesto en esta custodia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por el nacimiento de la Santísima Virgen María, porque con ella y en ella tú te encarnaste y te hiciste hombre para nuestra salvación y remedio. Te alabamos y te bendecimos, amado Jesús, por el nacimiento de la Virgen María, porque en ella figura también del nacimiento de la Iglesia. Y te alabamos y te bendecimos, Señor, en este día, por el nacimiento, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, de rodillas en tu presencia, por la vida de los que están en su casa, a través del canal CNC o del Facebook, especialmente de los enfermos, de los ancianos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por nuestro propio nacimiento, por nuestra propia vida. Hoy, amado Jesús, te suplicamos y te rogamos que derrames tu bendición sobre tu Iglesia, que bendigas el ministerio del Papa Francisco, que bendigas el ministerio de nuestro obispo, Monseñor José Roberto, que bendigas el ministerio de todos nuestros sacerdotes de la diócesis de Buga, que bendigas a nuestros diáconos, que bendigas el semillero vocacional, los que hacen su proceso en el seminario de la diócesis,
Que bendiga el Señor la obra vocacional. Que bendigas esta asamblea litúrgica aquí congregada en este templo. Danos, amado Jesús, tu bendición. Y que tu bendición, Señor, hoy abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos y abra nuestros ojos y abra nuestro corazón para convertir nuestra vida en un culto agradable a ti. Señor, te suplicamos que nos bendigas y que tu bendición, Señor, nos ayude a renovar la misión y la tarea que nuestro propio nacimiento y nuestra propia vida han sido marcados por ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu bendición a amar la vida. Y aunque haya un momento de oscuridad, Señor, tu bendición nos permita ver la luz. Y aunque haya un momento de tristeza, Señor, tu bendición nos permita retornar la alegría. Y aunque haya momentos de debilidad, Señor, tu bendición nos regale la fortaleza. Y aunque haya momentos de duda, Señor, en nuestra vida, tu bendición nos dé la certeza y la fe. Y aunque haya momentos de enfermedad, tu bendición, Señor, nos dé la sanación. Bendícenos, Señor, te lo suplicamos. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón, quédate, Señor. Beber el agua de la vida
amar mi pobre corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.